Che Guevara is a controversial figure in his homeland of Argentina, but for the country's vocal left-wing social movements, the image of the legendary Marxist revolutionary is a beloved icon. And at their annual march to commemorate the 1976 military coup, Che is on full display. Among drummers, chanting marches, photos of the dictatorship's victims, and the aging mothers of the Plaza de Mayo, his distinctive features are everywhere. Yet, like everywhere, here Che means different things to different people. A mí el Che me representa juventud, potencia, socialismo, solidaridad, trabajo, estudio, educación, lucha. Para mí el mensaje que transmite es un mensaje de libertad y es un mensaje de rebeldía contra todo aquel sistema que trate de oprimir a algún pueblo. Para vos, ¿qué significa el Che? Es la lucha por la libertad. Sí. Sí, significa que todos podemos hacer lo que quisiéramos. El Che para mí, por mi historia personal y de familia, siempre fue una imagen importante, tanto como hombre de lucha y como idealista. Y después, hoy en día, como ícono de las luchas de diferentes partes del mundo, de diferentes diversidades de políticas también. Es una moda, como moda, yo personalmente, de mi persona, tengo algo personal, de lo que me gusta. Le dicen, sean capaces de temblar de indignación ante cualquier injusticia que se comete con cualquier ser humano en el mundo. Es lo más, la cualidad más linda de un revolucionario. Yo digo que mi bombo no vibra, tiembla de indignación ante la injusticia del mundo, ¿no? And even at a gathering of socialists, Che is commercialized. Sos fanático de Che, personalmente. Sí, se vende mucho más. ¿Sí? Que para vos, entonces, ¿qué significa el Che? Y el lunes la representación que tenemos afuera, lo conocen todos, porque es argentino. Ajá. Es que será argentino, pero viene el Che y Maradona. Bueno. Listo, me dejo trabajar. I'm Michael Casey of Dow Jones Newswires in Buenos Aires.